Buenas, buenas, buenas tardes, muchachos y muchachas del chat. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a este stream especial, ligeramente maratónico, en el que vamos a hacer que aparezca el chat. Por alguna extraña razón no aparece, ahorita veo. Hoy vamos a jugar los primeros 3 Mega Man X, esto como parte de la meta de suscripciones más reciente que alcanzamos el día de ayer. Entonces vamos a estar jugándolos. Dejen ver por qué diantres no se ve el chat. Bueno, ya salió. Lo anterior no salió. Le valió madre al OBS. Pero bueno, un saludo a... vamos a ver quién anda por acá. El señor Tonatío, el señor Bolainas Alexis, que dice que también se va a aventar los Mega Man X con nosotros, que lo estoy retando y no sé qué. A ver si es cierto, a ver si es cierto. Rífese, rífese, señor. El buen Danos anda por acá. Y el señor Carlos Rockman también anda por estos lugares. Un saludo. Vamos a... Yo creo que voy a intentar hacer el 100% de los tres juegos. No prometo nada. Sobre todo en el 3, que es más complicado sacar todo, pero de los primeros dos yo creo que sí sacamos Hadouken y Choryuken. Entonces, bueno, pues vamos a empezar este maratoncito de una vez. Primero con lo sencillo, primero con lo fácil y lo bonito. ¿Qué onda, JJ? ¿Cómo andamos? ¿Truik? Quien quiera jugarlo en su casa y hacer carreritas, ahí nos dicen. ¿Qué onda, señor Hanayama? Se vale, se vale. Que digan, ah, te gané. Eres una basura. Haces mucho tiempo. Vamos a ver el bonito intro. Ahorita que todo es felicidad. Hace 1000 años que no veo este intro. ¿Qué onda, Search? Sí, el primero sí lo paso rápido. Los otros dos no. De hecho, pueden ver el gameplay que hicimos en Barca y de ahí me lo pasé en putiza el primero. A ver cómo me va esta vez. No tengo idea, no tengo idea, ya casi no... La otra vez platiqué con él, pero por unas cosas que le di para vender en su tienda, pero la verdad ya casi no hablo con él. Solo sé que sigue vivo, eso ya es ganancia. ¿Qué onda, señor Eloy? Sí, pues ya anda más ocupado el ex en otros pedos. Septiembre 18, 2000XX. Thomas Light. O sea, de que sigue vivo, eso sí se lo puedo garantizar. Pero sí, ya no hace streams. Sí. Ando frío, man. ¿Qué onda, Pudding? Aviéntate la carrerita con nosotros. Pues acá, tú aviéntatelo en tu casita, a gusto.
Te lo rifas ahí en tu casa. No, de una vez hoy, de una vez hoy. El fin de semana no voy a, no, no sé si podré hacer streaming. A lo mejor de una vez. Este soundtrack está bien verga, claro que sí. Porque hay gente como Choco que odia este juego, güey. Está bien verga, güey. Rifles a los primeros jefes, aunque sea. Choco de todo Mega Man, sí. Puede ser que su favorito es el de X3, imagínense. Imagínense cuáles son sus estándares. Mátame, ándale. Ahorita va a llegar su majestad. ¿Qué onda, Corbin? El de... No, el de Pudding, su favorito es el X7. Qué temprano, sí, pues hoy toca maratón, oiga. No, voy a ir primero... Primero Pingüino, obviamente. Después Storm Eagle, después Mamut. Después probablemente el mamadote ese, ¿cómo se llama? El mandril. Y luego Topito. Y luego este güey. Y luego este güey. Bueno, este güey siempre lo dejo al último. Pues ahí vemos. ¿100% sí? Sí, va a ser 100%. Voy a intentar hacer 100% en los tres juegos, para que valga la pena el maratón. Sin trampas, dice. Luego hay unos passwords bien locos que puedes poner en este juego. Señor holograma. Sí, el de... El reto de no usar el dash, ese ya lo hicimos hace algún tiempo.
Ah, o sea, pues cosas imposibles en una ruta normal. Por ejemplo, algún password que ya tenga este mono muerto, el pingüino, pero que no tengas las botas para hacer el dash o cosas así. Porque las botas es a huevo, o sea, no te las puedes saltar. Ya suena a mega huevísimo. Señor Rich, ¿cómo está? Ya llegó con el pingüino, va en putiza usted. Santa Claus, no mames. ¿Cómo cree? Bomberazo de la chamba y... Sí, el Pudding también lo anda jugando. Bolainas también quería hacer carreras. Fíjese. Bomberazo en pleno Mega Man X, ya le ganó. Este güey te puede tocar un buen patrón o un mal patrón. Nah, for the lols, nada más. Ya todo es acabar rápido. Pues sí, pues es que ya hemos jugado este juego como 500 veces. También se disfruta acabarlo rápido. En 5 minutos va a estar con Sigma. Taratán, la mejor rola de este juego, tal vez. Debatible. ¿Ese es su ringtone? Uf, creo que gran ringtone. La mejor rola de los videojuegos. A la madre. Hay muchas rolas de este juego que sí están bien cabronas. Ah, pendejo. Que lo más rápido es dejarte pegar, porque si no siguen apareciendo en las siguientes plataformas ese enemigo. Sí, es una gran rola. Ta 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 ra ra.
Quería que me dieran vida. ¿Qué onda, señor Fons? ¿Qué onda, Memphis? No, ese es por el maratón. Estamos haciendo maratón de... Por la meta de este mes, bueno, de esta ocasión, fue maratón de los primeros Mega Man de Super Nintendo. Ahorita estoy haciendo carreritas con Pudding y también lo ando jugando. No, de hecho Luis no me ha pagado. Me debe algunas suscripciones. Sí, X2 es bueno. No, a mí el X3 no me gusta. Sí, el X3 no me gusta. ¿100% nada más? Sí, así nomás. Ahorita no. Es nada más pasarse los tres juegos de madrazo. Para el disfrute. Yo la vez pasada que lo acabé este juego fue sin usar el dash. Pero no, ahorita es nada más así relax. Sí, él me lo pidió así. Usted también debería estar haciendo esta carrera, señor Fons. Usted que es experto en Mega Man. Esta parte es horrible, ¿verdad? En esta parte pues tardarte media hora. Anda chambeando, ni modo. A la próxima hacemos carreritas con usted. Ándele, ándele. Me late esa idea, oiga. Tome el tiempo, a ver cuánto le tarda, cuánto tarda en acabarlo. Y hacemos comparativa. Toma 2 lo despiden a Fons de su chamba. Toma 2 lo despiden por andar jugando en la chamba, wey. Que desempolvarlo. No creas lo que le pasó. Soy yo, no agarré las. No agarré los brazos, ¿va? Qué pendejo, güey. Todo idiota, tengo que repetir.
Se fue primero Chango. Chingados, qué pendejo, güey. No, por andar viendo el chat no me metí a la cápsula, todo idiota, güey. Qué idiota, güey. Nomás hablé con el mono. Y nadie me dijo nada, pinches culeros. Bueno, es que está aquí luego, luego. No, pues no. Se me fue. Por andar viendo el chat. Con el Santa Claus. Rompió mal todo, repítalo. Sí, esa parte la puedes cagar y tienes que repetirla, es horrible. Esta rola también es debatible de si es la mejor o no del juego. Sí es, dice JJ. Sí, justo, chef. Sí, también la de Sigma 2, a la verga, qué gran rola, güey. Ah, también armadillo. Pues todo, güey. Todo el pinche soundtrack de este juego. No mames, güey. ¿Por qué está tan... Y Choco odiándolo? No mames, que se vaya a la verga, güey. Muy cabrón todo el soundtrack, sí. Ouch. Ya le ganó el elefante. Es insano. Pues el Choco es insano. Insano. Faltan manos para Mega Man. De hecho, dice que batalla mucho con los Mega Man.
Dice que se le hacen dificilísimos y yo no mames, Choco, no chingue. En emulador. Placentero y tranquilo, claro que sí. Es correcto, señor Holmes. Excepto Mega Man X7, eso no es placentero y tranquilo, eso es popó y popó. Fuego lo hubiera matado más rápido, pero bueno. Vamos a hacer el trineito. Para quitarles la historia, efectivamente. La neta sí, oiga. Chingados. A veces se quiebra ahí, a veces no. Sí, el Hadouken. No, sí, es 100%. Sí, lo vamos a sacar. Pues sale rápido. El Duken. Me dice Duken. ¿Quién eligió esa voz para Mega Man, güey? Está horrible. Gadouken. Ah, en el X4 también está feo. Además en el X4 tienes al señor Jujaju. Ah, la de Mega Man 8 sí. También está fea. Pero ahí todavía te la crees más porque ahí tiene apariencia de morro. Eso es boomerang. What am I fighting for? Jujaju. Va madres el pudding también. Thank you.
más rápido con eléctrico. Hacer un paseo en su casa. Ah, después de jugar todos los días, este Mega Man X6, esto es una bendición, dice Pudin. Ay, güey, me dio un chingo de bebida, güey. Bueno, yo preocupado. Estoy teniendo suerte si hasta eso. Ese chingó el armadillo, va madres el podium. La verga, como no le puedo cortar los tentáculos, hace un chingo ese poder del torbellino. Uy, iba a usar tanque, pero dije nel a la verga. De aquí voy por las uñas, sí, por el boomerang. Oh, las uñas. Esta verga decirle las uñas. También esta pinche rolota, güey, puta madre, güey. Súbete. No, anda en su casita.
No, yo no lo tengo. A mi tierra me prestó uno, pero ya se lo devolví. Ya tiene un chingo eso. Sí, deben ser videos viejos. Luego batallo para este truco. Ah, pues sí debe de ser. Sí, creo que ese de la colección ya tiene un chingo que salió en Patreon. Pues mejor que el de Mega Man. Cualquier booster es mejor que el de Mega Man X3. El de Mega Man X3 está horrible a la chingada. Sí, porque a mí me prestaron un Super Game Boy. Pero eso ya tiene como medio año. Pero ya se los devolví. Ya tiene rato también que se los devolví. Justamente me lo prestaron para grabar algunas cosillas. Vamos rápido por este corazón. Ah, bueno, pero según yo X7 no cuenta. X7 no debería contar para nada. Ah, pues cuando grabamos el Donkey Kong 94, ahí lo grabé. Ahí lo grabé. Cuatro meses, a la madre. Pero ya tiene un chingo. Ni los he visto esos videos. Duran un huevo.
Ya va para. A la verga, ¿cómo que ya va por Hadouken? Verga, güey. Va en putiza el pudding, güey. Ahorita me falta un jefe, güey. No, sí me va a ganar el pudding. Donde lo podemos alcanzar es usando Hadouken con los jefes, a ver si puedo. Sí, ojalá pise mal, ¿eh? Los boomerang le quitan bastante a este. Tiene un putero de vida a este robot, pero el boomerang le quita como la mitad. Es que no sé más porque la necesito para el jefe. Al boomerang es lo que más le quita, pero igual tiene demasiada vida. Creo que no voy a completar con esos pinches boomerangs. No alcancé. Ni pedo. El pudding me va a hacer trizas. Ni pedo. Es que si te acabas el boomerang con el robot, pues aquí te quedas sin arma para el jefe y tardas más en matarlo. Pero bueno, creo que ya tengo todo para ir por el Hadouken.
Ay, a ver cuántas vidas tengo, espérame. 5. Aquí voy a aprovechar para recargar los tanques, porque siendo bajo en tanques de vida. Listo, vámonos. Intento farmear un poquito de vidas con este murciélago. Ese murciélago tiene 80% de probabilidades de que te dé vida. Con eso, vámonos. Tengo los cuatro, sí. Estaba pensando si me estaba faltando algo, alguna parte de la armadura, creo que no. Todos los corazones y los hice, los cuatro tanques. Sí, debemos estar listos para ir. Para el Hadouken. Se cayó cuando el y no, hombre. Uy, cabrón. Pero tengo que llegar con tanque, con vida llena, ¿no? Creo que tienes que llegar, si no llegas con la vida llena no te lo cuentan. Sígale, sígale, sígale. Ah, usted sí se fue muy rápido, oiga. Ah, pues sí me ganó el pudding, pero está muy cabrón el pudding, la neta. Yo también la cagué yo porque lo de los brazos me hizo perder mucho tiempo. Si no me hubiera equivocado en lo de los brazos, probablemente hubiera estado más empatado. No, en X2 no soy tan bueno. ¿Qué onda, Karim? Soy muy malo en X2 y en X3 soy terrible.
¡Oh, la verga, güey! Aquí me debe dar la cápsula. No, me pasó lo que... ¡No mames! ¡No, güey! Estoy enojado. Chingada, güey. Nunca me había pasado eso, güey. Qué pendejo, güey. A usted también le pasó eso, chingados, el karma por haberme burlado de Pudding, güey. Fue el karma por burlarme de Pudding. Y no solamente eso, sino que además el idiota se metió con el jefe. Y aunque pierda con el jefe, ya me dejan desde ahí, así que pelation. Qué mamadora anda, pinche Fons, no mames. La neta sí era para seguir escuchando esta pinche rolota. Qué pinches, pinches pajarracos, güey, siguieron volando. No los puede matar. ¿Por qué precisamente en ese pinche turno, güey? Ya tengo que volver a hacer todo, güey. Escalado en 4-4-4, whatever that means. Ah, mira, ya no tuve que hacerla 5 veces. Sí se quedan guardadas las veces. Hadouken. Pinche Hadouken. Para la derecha no batallo, pero para la izquierda sí. Siempre batallo de hacerlo para la izquierda, güey. Pues bueno, la carrera la ganó Pudding. Perdimos ante el Mejorts. No por mensos, por mensos. Haberla cagado de la peor manera 2 veces, güey. Esta parte está bien, bien pinche. Fuck. Ya no logré regresar. Se mató a la araña, no, hombre, va en putiza usted. A ver si me toca matar a la araña con Hadouken. ¿Le da flojera a Sigma?
¿Por qué le da flojera? Me iba a subir por esa pared, pero está bien, si haces ese truco es un poco salvaje, no es tan fácil. Esta pinche parte, güey, la odio, güey. ¿Por qué traigo esa madre, güey? Sí, te chingas el dedo. Gracias por el follow. Zucaritas, uff, zucaritas. No, está... Me da mucho miedo hacer ese truco. No siempre me sale. Yo aquí me tienen que bajar vida porque pues me tienen que matar, ¿va? A ver si me sale el truco de saltarme una cinemática. No, no. Tendré que saltar sin tocar el piso ahí. No importa. Zucaritas, uno de los juegos de mi infancia, el mejor.